temperatura política es otra. Panistas de Irapuato, reunidos el día de ayer, aseguraron que no permitirán que ni su dirigencia estatal ni la nacional impongan a los candidatos en los diferentes puestos de elección. Dijeron con mucho arrojo, vamos a ver hasta dónde es cierto esto, que llegarán hasta las últimas consecuencias para evitarlo. Quien habló fue el exdirigente panista municipal Eduardo López Mares, quien además persigue la candidatura a la alcaldía, que además formó parte del debate intenso como miembro del Comité Directivo Estatal, donde se sacó el punto del orden del día el domingo pasado y quedó pendiente la propuesta del Comité Estatal de designar al exalcalde Ricardo Ortiz como nuevo candidato, como candidato repetidor. Esto dijo ayer en esta reunión de panistas Eduardo López Mares. Nosotros no nos vamos a dejar de imposiciones. Nosotros iniciamos tres: Poncho Ruiz, Luis Vargas y su servidor Lalo López Mares. Y vamos a continuar, y hemos estado platicando, porque vamos a ir hasta las últimas consecuencias con la finalidad de que las cosas sean transparentes, de que las cosas sean claras, con la finalidad de que lleguen quienes tienen la estructura del partido. No podemos dejarnos llevar por quien quiere meter a su esposa, por quien quiere meter a sus hermanas, a sus hermanos. No lo vamos a permitir. Y todo este equipo que nos acompaña, sabemos que no nos vamos a dejar esa parte. Porque Acción Nacional tiene unidad. Y esa unidad no es de dientes para afuera. Es muy bonito hablar de unidad cuando realmente no se da. La unidad aquí se puede ver reflejada. López Mares habló en un evento ante alrededor de 300 asistentes que fueron convocados a una especie de posada. De acuerdo a algunos de los que estaban ahí, por lo menos 150, la mitad de los asistentes eran militantes panistas. El padrón del PAN en Irapuato cuenta con 800 miembros. Era representativa la reunión. La convocatoria estuvo a cargo de los militantes panistas Víctor Rojas Moret, Sergio Carlo Bernal, actual diputado local, Roberto Torres, regidor en el ayuntamiento, el propio López Mares, ex dirigente municipal y precandidato a la alcaldía, Daniel Ruiz, quien es ex candidato a diputado local, y Emanuel Jaime Barrientos. La única funcionaria municipal de la administración de Sixto Cetina que asistió por ahí fue Berta Muñoz, del Consejo de Honor y Justicia de Seguridad Pública, así como algunos otros a los que se identifica como del grupo de Lorena Alfaro, la secretaria del Ayuntamiento de Irapuato y ex colaboradora de Ricardo Ortiz.